Hello, hello, guys. Good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you? Are you doing great? How are you guys? I am Are you so doing great? tired. A little bit tired? Hello, teacher. Hey, hello. Good morning. Hello, Good morning. morning. Ando atravesado ahorita porque me levanté bien temprano, ¿verdad? Hoy me levanté a las 3 de la mañana, pero ok, good evening, guys. Good evening. And welcome. Ok, Good welcome. evening. Good evening, welcome back. Let me tell you the following. Okay, congrats for those who already like complete all the exercises that are in the platform. You're doing a great job. For those who haven't like done it yet, I want you to give us some words in order to keep on the track. So I know that you're most of the time a little bit busy, but I want you to complete to take the time for about 10 or 20 minutes a day so that you can be practicing a little bit more betting the platform so that you can give solution to those exercises so that you can go to the next module or level, right? Remember, if you have all your exercises completed, and if you attend and if you get connected to the classes, then you won't have any problems to go to the next level. Así que completemos los ejercicios, que todavía nos hace falta algunos, ¿verdad? Para que así no tengamos problemas y el próximo año podamos estar ya en el siguiente nivel. Pero tratemos de hacerlo. Yo sé que tenemos muchas veces unas agendas bastante apretadas, ¿verdad? Pero es necesario que nos tomemos 5 o 10 minutos al día, completar, digamos, una sección, porque esto les va a resultar en que ya no van a tener una carga para dentro de una semana o 10 días, ¿verdad? Y digan, el 12 terminamos y yo necesito terminar estos ejercicios lo más pronto posible, ¿sí? Tomémonos un poquito del tiempo, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, recordemos que me pueden mandar un mensaje o bien ahí en el grupo y de manera colectiva creo que todos nos podemos estar apoyando. Muy bien, vamos a la parte de la asistencia. Ok, tenemos por acá Abel Antonio Artiga Herrera. Present teacher. Alison Rebeca Quintanilla Tobar. Present. Ana María Sigüenza Fuentes. Presente. Brian Stanley Martínez Martínez. Present. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Presente. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. Presente. También Claudia Elías Salvador Amaya Paredes. Present. Esaú Alexander Gálvez López. Present. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Present. ¿Cómo está, hermano? Eisel Giselle Hernández Medrano. Jennifer Marisela Albanés Gómez. Present. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. Present. José Abraham Murgas Lucha. José Isaacar Ciudad Real Mejía. José Isaías Acosta Jovel. Present. Lorena Guadalupe Majano de León. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present teacher. Thank you. Raquel Abigail Meléndez Vera. Good evening, teacher. No sé si ya me dijo a mí, perdón. ¿Su nombre, perdón, chico? José Isacar. José Isaacar, Ciudad Real Mejía. Sí, correcto. Muy bien, gracias. Me quedé en Reina Aralí Alas López. Rendía Milcar Alizad Sánchez Barrier. Reina Margarita Chávez Castillo. Present teacher.
Saraí Belén Gómez Galvez, Verónica Marisol López de Bolaño. Present. Muy bien, Suseli Daniela Escobar Enríquez. Ok, por ahí va. Ok, muy bien. Ok, comenzamos. Vamos a darle compartir en la pantalla para que podamos ver. No sé si me mencionó José Abraham Murgas. José Abraham José Murga, Abraham sí. Murgas. Ok, muy bien, José. Gracias por confirmar. Gracias. Ok, thank you. Ok, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Yes. Muy bien. Okay, in today's session, as you can see, we're going to be working on how to work or how to deal with adjectives, with special adjectives. Recordemos, ¿qué son los adjetivos? Ayer decíamos que son aquellas palabras que yo utilizo para ma a manera de describir, ¿verdad? Puedo describir formas, puedo describir estados de ánimo, puedo describir tamaño, ¿ok? Puedo describir extensión y muchas cosas. Ok, y muchas cosas más. Los adjetivos básicamente se dividen en dos, chicos. Los adjetivos pueden ser, este tipo de adjetivos precisamente, los que terminan en ed y los que terminan en ing. Terminación ed, terminación ing. Cada uno de ellos tiene su uso y lo vamos a ver a continuación. Ok, aquellos adjetivos que terminan en ed describen los sentimientos o el estado de ánimo de las personas. Recordemos, adjetivos que terminan en ed describen los sentimientos o estados de ánimo de las personas. ¿Entendido? Muy bien. Siguiente. Los adjetivos que tienen terminación ing, o sea, ing, ellos describen la percepción u opinión que yo tengo sobre algo. ¿Qué decíamos? Percepción u opinión que yo tengo sobre algo. Puede ser sobre una situación, una cosa, una persona. Ahorita les voy a mandar dos ejemplos. El primero dice, This movie is interesting. ¿Qué pasa con la película? ¿Qué estoy diciendo sobre la película? Es La interesante. película interesante. Esa película es interesante. Muy bien. La segunda dice: veamos la segunda. My father. ¿Qué pasa con mi papá? Interesante. Mi Está padre está interesado. interesante en interesado en la película. Está interesado en la película. Está Está interesado en la interesado en la película. película. Pueden ver. Una terminación ING es la opinión que yo tengo sobre algo. En este caso, ¿sobre qué? Sobre la película. Digo que es interesante. Al colocarle ING, mi adjetivo se vuelve terminación ante. Yo puedo tener entonces la palabra exciting. ¿Y qué estoy diciendo? Emocionante. ¿Sí? Emocionante. La segunda oración dice, My father is interested in that movie. ¿Qué estoy diciendo? Mi padre está Interesado en esa interesado película. en esa Mi padre película, está interesado interesado. en esta película. Muy bien. ¿Por qué? Porque describo el estado de ánimo de mi papá, el cual es que muestra interés sobre algo, en este Interés. caso, una película. Muy bien. Y aquí tenemos los ejemplos. Miren, dice, Kate had nothing to do. She was very bored. Kate had nothing to do. She was very bored. ¿Qué estoy indicando? ¿Qué pasa con Kate? Ajá. ¿Qué dice la oración? No No tiene nada que hacer. no, Ella no. está muy aburrida. Had.
No tenía. Ajá, muy bien, ¿verdad? Ajá, Nada recordemos que qué es hacer. pasado, ¿verdad? Kate no tenía nada que hacer. Y dice, Ella ella estaba estaba muy muy aburrida. aburrida. Como termina en ED, estoy describiendo el estado de ánimo de Kate, ¿sí? Aburrida. El siguiente es con ING, dice, The movie was so boring that Jim nearly fell asleep. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué pasó con la película? ¿La película estaba muy o era muy Aburrida. aburrida? ¿Ok? Tanto que Jim, ¿qué pasó con Jim? Se durmió. Durmió. No, no se durmió, casi. ¿Ok? Casi. Ahora. ¿Y dónde está esa palabra Ahora. casi por ahí? Lick me dice Mira lo solo. que. Nearly. ¿Ok? Nearly. Ni. Nearly significa What is casi. mean Nearly, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Vamos a ver una práctica para que podamos asimilar un poquito más, ¿verdad? El contenido. Ahorita voy a dejar de compartir y les voy a mostrar la práctica. Ok, me dicen si logran ver mi pantalla. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Sí, vale, muy bien. Ahorita permítanme, se lo está cargando. Vale, aquí tenemos un quiz de WoW. Dice: ED and ING adjectives, de adjetivos terminados en ED y ING. Vale, aquí tenemos. Ok. Ok, pregunta número uno. Ok. Dice, she's a big dog, but you don't need to be. Frightened or frightening? Hey, A or B, A or B. hey, Hey. hey, Vamos a darle A. A, me dijeron, ¿verdad? hey, hey, Ok, muy bien, ¿verdad? Frightened, o sea, no necesita estar atemorizada o asustada. Muy bien. Excelente. Excelente. Vamos a ver la siguiente. Dice, The instructions for my new coffee machine are really confusing. Confusing. B. Confusing. 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 There be. B. B. ¿Seguro? B. Yeah. B. Ok, muy bien. Yeah. Es la opinión que yo tengo sobre las instrucciones o direcciones, ¿verdad? Muy bien. Es una máquina de café. No estoy hablando del estado de ánimo de una persona. Muy bien. Siguiente. I love my math teacher. Lessons with her were never bored or boring. Hey, boy. Bored. Boy. There Hey. is Hey. A. Is hey, yeah. No. Ahora, No. ¿quieres saber por qué? Porque es la Ah, porque opinión ella es la que no se que tienes aburre. sobre las clases, no con ustedes de Ajá. sentido, ¿sí? Muy bien. Tenemos un bonus round. Ok, escoja una, que son un representante por ahí. Yo le voy a dar puntos. ¿Cuál quiere? 1, 2, 3, 4, 5. Tercero, de arriba. 200 puntos, muy bien, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Siguiente, chicos. Pregunta 4. Menciona. That shop never has any customer. I'm it's still there. ¿Qué me está diciendo? Esa tienda nunca tiene cliente. Estoy Surprising. que aún esté. Surprising. 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 A or B, solo Hey, dígame A or B. 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 Ah, ya. B. Yo No vale. estoy sorprendido de B. 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 B, B, Vale, B, B. porque dice I am. vamos a ver A. I am, o sea, estoy sorprendido. ¿Ok?
Surprising es la situación de que nunca hay Sí, nadie. la situación. Bien. Siguiente, cinco. Nada. The battery on my phone only lasts about 2 hours. It's Ahí really. sí. Está diciendo, la batería de mi teléfono solo dura un par de horas. Annoying. ¿Y Annoying. repite? B. 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 Ahí vamos a ver. B. Muy bien, ¿verdad? Annoying, perfecto. Porque es bastante Annoying. molesto, está diciendo, ¿verdad? Pero molesto de la situación, no como usted se siente. Siguiente, pregunta 6. I was, but I didn't get a job. Leader Hey. A. Hey. Yeah. A. Disappointed. Que dice, estaba decepcionada, ¿verdad? De que no conseguía el trabajo. Muy bien. Excelente. Vamos a ver si llegan a los 1000. Porque hay un bonus, ¿verdad? Ajá. 1, 2, 3, 4, 5. Tercero. Tercero. ¿Será que se tiene los 200? Es que ¿Y yo vi que cuarto? me trabó y se movió para allá, pero está entre el segundo, de en medio y el tercero. Pero yo creo que sería el tercero. Vaya, vamos a ver. No sé qué dicen los demás. Los demás, a ver. Está bien el tercero. Abel dice que el cuarto. No, porque solo se Sí, el movió para allá. cuarto, ¿eh? Yo vi que movió a la izquierda, luego a la derecha. Vamos a ver quién tiene mejor ojo. Yo tengo una opinión diferente, pero obviamente no se lo voy a decir. Ok, yo tengo una opinión Dos. diferente. Ok. Ajá, el de que es el dos de en medio para mí Esa, es. esa, Entonces, del bueno. dos y el tercero. ¿Será que nos inclinamos con el número Un dos? segundo puede ser. Vayamos a El ver. tercero. El Número yo, dos. para mí es el tercero. Dos. Yo diría que Dos. tampoco es el dos, pero vamos El tres. a Es el tres. ver. Es que yo Ay, sabía que no, tiene un punto, ¿verdad? Ok, no. tiene un punto. Muy Es que bien. el tercero se movió. Medio se vio que Yo se movió creo y que se el que fue. tenía 200 era el primero. Bueno, veamos. I'm reading a really interested or interesting book. Interesting. 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 Eight. Es la opinión que tengo sobre el libro, que es interesante, ¿verdad? Muy bien. Interesante. Muy bien. Ok. Esta es la última. The children were so they couldn't sleep. Hey. Hey, Hey. excited. Hey. 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 Ok, vamos a Hey. darle. Hey. Muy bien, ¿verdad? They were really excited. Muy bien, excelente. Ahora nada bonus. No creo, I don't think so. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Pero fue muy buena participación, excelente. Ok, vamos a darle, dejar de compartir y regresamos a la diapositiva. Ok, me indica si puede ver mi pantalla. Yeah. Sí. Yes. Okay. Ok, esta parte. Ok, esto es algo que ustedes ya hicieron para que ellos completaron los ejercicios en la plataforma, que tiene que ver con una corta lectura, ¿verdad? Para esto voy a necesitar de su ayuda por el hecho de que quiero chequear qué tan bien andan en la parte del pronunciation, ¿verdad? ¿En qué parte? Pronunciation. Pronunciation, o sea, la pronunciación. Ok, veamos. Necesito voluntarios que me ayuden a leer. Nancy, would you like? ¿No le Esa gustaría? parte. Vaya, muy bien. Con la primera, correcto. Nancy. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress
at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Here, school is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Bye. En esta parte, chicos, quiero que prestemos bastante atención. ¿Ok? Vamos a prestar bastante atención en la participación que tengan nuestros compañeros cuando lean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito que que noten aquellas palabras que tal vez sus compañeros como que se detuvieron a la hora de la pronunciación, ¿sí? Porque obviamente vamos a compartir de que hay algunas que son difíciles. Muy bien. Siguiente, ahorita ya leyó Nancy, sino que hasta que hayan terminado con las cuatro lecturas, vamos a ir lectura por lectura viendo qué palabras son difíciles, ¿sí? Muy bien, levanta la mano por ahí, Jennifer. Okay. Jennifer. Video game teacher? Sí. Yeah. Okay. Video game teacher. Lawrence Tenegor won John Blow his job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Muy bien. Muy bien. Claudia, you are the three in line. Okay. Hay que no he buscado. Ahorita. Solo bajo la mano. De Becky? Becky Peck? Mm-hmm. Okay. Well, Becky Peck wait in the park every day for many hours. Rain the shine, Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs in the park at one time. Muy bien, Claudia, perfecto. Ahora un chico, si tenemos algún chico, que me ayude con el último. Teacher. Muy bien, José. Okay. Look at that. Charlie Reese is a busy man. He plans lives on, creates homework, helps with after school activities, and obstacles. He teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Muy bien. Excelente, José. Muy bien, chicos. Vaya. Cuatro lecturas en total. Y ahora vamos a la primera lectura. De ese primer párrafo que tenemos acerca de Lisa Parker, ¿hay algunas palabras que sean nuevas para nosotros o que, digamos, si nos hubiese tocado leerlas, hubiéramos batallado, nos hubiéramos detenido para poder pronunciarlas de manera correcta? Yes, teacher. Ok, yes. ¿Cuál, así? Schedule, dice. El schedule. Aquí, okay, el schedule. Ok, primero. Aparte de la pronunciación, tenemos que saber también, recordemos, el significado. Creo que el significado sí se lo sabe. ¿Cuál word? This one. ¿Con una cita? Es como un horario fijo, no sé, horario, el orden de algo. Verdad, muy bien, horario. Vaya, esta palabra, chicos, nos vamos a concentrarnos. ¿Por qué? Porque a pesar que tenemos C-H-E, no vamos a decir che, sino que. Que. O sea, la CH se puede pronunciar también como una K. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en la palabra, ahorita se la voy a mandar ahí al chat. Stomach. O miren esa otra. Decimos chemistry. Decimos chemistry, ¿verdad? Si no, chemistry. Chemistry, de química, ¿verdad? No sé si los demás nos están escuchando cortado o solo Claudio. ¿Será que ella tiene problemas con el internet? O los demás. Se escucha bien. Se escucha bien. Está bien. Vale.
Ahorita me escucho bien. Nuevamente. ¿Es mejor? ¿Se escucha mejor o igual? Ya se escucha mejor, súper mejor, súper todo. Sí, mejor. ¿Better? Yes, teacher. Yes. Ahora creo que no me están escuchando, no. Sí. Yes, I'm... Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay, bye. Les decía, esa palabra, o sea, horario, decimos schedule. ¿Sí? The schedule. Exactamente. Esa última parte de dule va a ser como una y. Como que estuviera diciendo la sonido de la J, schedule. ¿Verdad? Schedule. Como la schedule. ¿Verdad? Schedule. Recordemos. Che, no. Schedule. Muy bien. ¿Qué significa horario? ¿Alguna otra en ese primer párrafo? A mí me cuesta la de waitress. La de... Waitress. Vale, recordemos. Camarero, waiter. Waiter. Camarera, waitress. Waitress. Muy bien. Aquí hay una también, miren, esta palabra se les dificulta. Following. Bye. Following. Recordemos, no solamente es pronunciarla, sino darle la entonación correcta. Following. A pesar following. Que ahí tenemos un fo, no decimos following, decimos fa. Following. Yo les puedo decir, okay, follow me, o sea, síganme. Follow me, no le digo follow, ¿verdad? Sino follow. Following. Excelente, following es lo correcto. ¿Alguna otra? Following. Hay otra por aquí que mencionaba, es esta. Audición, y esa audición. During. Ok, este decimos during. During. Okay. During. No, no during, sino during. During. Ah, mencionaba during. ¿Cuál? Perdón, Jennifer. During. Oh, no, yo era? No. Audition, creo que dijeron por ¿verdad? Ahí. Esa, teacher. Vale, esa decimos audition. Audition. Audition, no. Porque recordemos que aquellas palabras que terminan en tion va a ser un shun. Audition. Audition. Muy bien, excelente. Audition, televisión. Con la primera creo que ya no hay mayor problema, ¿verdad? El primer párrafo. No. No, vale, veamos el segundo. Ok, ¿qué palabras se les dificulta en ese segundo párrafo? Chinner. ¿Cuál, perdón? Shiny. The Chinese. China. Ok, Chinese. No, pero en el segundo no veo ningún Chinese. El Chinese de Becky. China. Ah, aquí, usted, ¿verdad? No. Yes. Ahorita estamos aquí. Ok, ya vamos a llegar a eso. Ok, perdón, me confundí. No, no hay problema. Es de video game test. Teenagers. Sí, porque recordemos. Vamos a decir T, sino teenagers. ¿Por qué? Porque la combinación de dos E es un sonido de una E larga. Ahí larga. Ejemplo, cuando yo tengo la palabra árbol. Tree. No digo tree, sino tree. Digo tree. Tree. Exacto, es una I larga. Tree. Muy bien. Reina, muy bien. Ok, me avisa por ahí Reina de que acaba de hacer el trabajo, por eso se va conectando. No hay problema, Reina, gracias. Ok, so teenager. Teenager. Muy bien. ¿Otra? ¿Dónde dice tester? Veamos dónde dice. Video games. Ok, video game tester. Ok. Tester. ¿Cuál es el trabajo? Porque aquí me está diciendo job profile, ¿verdad? O sea, perfiles de empleo. El primer perfil era de una actriz. El segundo, ¿qué tipo de empleo es?
Video game tester, o sea que él prueba los videojuegos antes de que sean lanzados. Before video games got launched, antes de que sean lanzados, él los prueba, ¿verdad? Muy bien. Tester, tester, tester. Tester. ¿Alguna otra? Video game tester. ¿Alguna otra en ese segundo párrafo? For example, no sé si wines, always wines. Así sería. Always, always. Always wines. Veamos dónde está eso en always. Al final. Al final. Wins. 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 Sí, wins, de que gana. Wins. John almost wins. Always wins. O sea, John casi almost siempre always wins. Gana. Gana. Wins. Oh, okay. Sí. Hay una palabra que es similar, que por ejemplo hay un restaurante que lleva esa palabra, ¿verdad? O sea, son Buffalo Wings. Buffalo Wings. Ah, exactamente. Nada más que ese es Wings. Se escucha el sonido de la G en Wings. Wings. ¿Verdad que es un sonido de la G? En cambio, wings. Este solo es Wings. 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 Se escucha el sonido de la N. Wings. Wings. Muy bien. Siguiente, en el tercer párrafo de Dog Walker, imagínense ese empleo, que es un paseador de perros. Perros, perros, ¿verdad? Yo los paseo aquí y no me dan nada, dice usted. Muy bien. Dog Walker. Ok, Dog Walker. Recordemos, no vamos a decir Walker. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una palabra la cual lleva un sonido de una L por ahí en medio, la L va a ser muda y vamos a decir Walker. Walker. Walker, ¿verdad? Dog Walker. Walker. Paseador de perros. Muy bien. ¿En ese tercer párrafo hay alguna palabra nueva o difícil de pronunciar? La palabra shiny, teacher. Shiny. Shiny. Okay. Shiny. Pero no sería shiny, sino shine. 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 ¿Qué está diciendo? Dice Becky, si no veo mal. Si llueve o es un día. Becky Peak, ¿verdad? Becky Peak walks in the park every day for many hours. Rain or shine, o sea, ya sea sol, soleado o lluvia. Día de sol o de lluvia. Exactamente. Okay. No vayan a decir, ¿verdad? Aunque llueva o porque shine también es brillo. ¿Ok? Shine es brillo. No voy a decir aunque llueva o brille, ¿verdad? Sino que aunque llueva o esté soleado. Muy bien. ¿Alguna sí. otra? Creo que ahí no hay más, no ¿verdad? No escucho. Quizás solamente esa. ¿O hay alguna otra palabra? Only that. Only that one, right? Ok. Yeah. Siguiente. Teacher. It's a bougie man. It's okay. Right. ¿Alguna que sea difícil? ¿La palabra ocupado o ajetreado? No decimos busy, sino busy. Busy. Busy, exactamente, busy. Busy. It's a busy man, o sea, es un hombre ocupado. It's a busy man. Bien, ¿otra? For example, great hunger. Sí, ahí sería great hunger, porque está diciendo prácticamente... Eso se le llama en inglés paralelismo. O sea, paralelismo quiere decir de que, miren lo que empezamos a utilizar. Aparece he y luego el verbo, ¿en qué tiempo está? En presente simple. Presente. ¿Pero en qué tipo de persona? Tercera persona. Es por eso que aquí tenemos he plans. Plans. Great. Health. Homework. Pueden ver las terceras, las tres verbos están en tercera persona. Plan, great help. Plan, great help. O sea, planifica, califica o asigna y luego ayuda, ¿sí? Planifica, califica, ayuda. ¿Ok? ¿Alguna otra palabra? ¿Cuál, perdón? No logro escuchar. Solamente esa. Ok, muy bien. Perfecto. For example, his salary is correct. His salary. Salary. The activities? School activities. After school activities. Está muy bien. Okay. Miren aquí. ¿Se recuerdan que
si no estoy mal, el día lunes vimos esa parte de cuando unimos palabras que tienen el mismo sonido, que prácticamente era, por ejemplo, cuando decíamos el what does, no sé qué, ¿verdad? ¿Ok? O sea, cuando hay una unión de sonidos, aquí lo pueden ver. ¿Qué unión de sonidos hay? Termina con S. ¿Y con qué empieza la siguiente palabra? Con S. La S. Por lo tanto, no vamos a hacer esa separación de decir his salary, sino his salary. His salary. His salary. Salary. Se vuelve una sola palabra, ¿verdad? No vamos a decir his salary, sino his salary. His salary. His salary. Muy bien. His student también. Ok, cuando digo students, ¿verdad? His student. His student. His student. Students. Student. Excelente. Student. Ok. Y vamos a jugar lo siguiente. Me permite. Aparece una parte de guessing. O sea, vamos a adivinar qué tipo de empleo es de acuerdo a la descripción que se nos dé. Voy a dejar de compartir para abrirles ese enlace. Ok, permítanme. Okay, me indican si logran ver, chicos. Yeah. Yes. Vamos yes. A ver. Vamos a darle play. En la parte teacher, de... y así como esos juegos... ¿entra una página o ya el programa se lo da? No, esto es una página. ¿No las podría enviar? Bueno, sí, lo claro, personal está claro, interesante, claro. La verdad. Les voy a compartir por ahí. Por ejemplo, lo único que deben de hacer es, veamos, José Abraham quiere conocer sobre vocabulario de, un ejemplo, ¿verdad? Vocabulario de places in the city, lugares de la ciudad. ¿Qué voy a hacer? Okay. Coloco en el buscador, en el search engine, coloco okay. Places in the city y esta palabra, Bumblebee. Bumblebee. ¿Sí? Entonces coloco Places in the city y esta palabra que tengo aquí en el buscador. Al darle buscar, le va a aparecer una infinidad de juegos y recursos para que usted pueda practicar. ¿Sí? De manera así, ¿verdad? Interactiva. Vaya, veamos. Me van diciendo números, chicos, para poderles dar vuelta a cada una de las cartas o tarjetas que tenemos por aquí. Number 12. Le va a dar una descripción, escúchenme, le va a dar una descripción del empleo. Usted tiene que decirme qué empleo es. Me decía 12. Veamos. 12. Oh, dice go to the last place. Lo tomamos, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien. ¿Otro número? 7. Okay, dice, they work as a musician. They sing very well. ¿Qué empleo es? Singer. Escuchemos bien. No digan singer, es singer. Singer. Muy bien. Le damos qué y nos aparece singer. Okay, siguiente número. 5, veamos. Dice, they're good, for example, at painting, drawing, singing, writing songs, playing the music, or sculpting. Studio, no. Music studio. ¿Qué profesión es? Dice, ellos son buenos pintando, dibujando, cantando, componiendo canciones, tocando en un... Artist. Excelente, ¿verdad? Ese arts. No, ¿verdad? Ese que está ahí. O también, ¿verdad? Puede que sea un tipo de arte. ¿Okay? El arte de diferentes maneras. Exactamente. Aunque imagínense que le diga pínteme, ¿verdad? Lo termina vapuleado cualquiera también, vamos a ver. Ok, siguiente, ¿un número? 4. Vamos a ver 4. They repair pipes and fix leaks. Mechanic. They repair pipes
and pick legs. A mechanic? Ajá. Perdón. Mechanic? Mechanic, no. ¿Será? Ajá. ¿Todos acuerdan de que es este mechanic? ¿O hay alguno que tiene una palabra diferente? Usted diciendo, ellos reparan tubería. Plomero. Plomer. Ah, ok, ¿verdad? Plomer. Vamos a plumber. Ver si es plomer. Plomer. Excelente, ¿verdad? Aquí parece un dog. Muy bien. ¿Otro número? Number one. They write code and create programs. Engineer. Dice, ellos escriben códigos, códigos crean y crean programas. Okay, un programmer. Coder or programmer. O sea, un codificador será o un programador. Muy bien. Ok. Siguiente número. Sí. Claro. Vamos a darle six. They work in a place with a lot of children. Ellos trabajan en un lugar con muchos o que donde hay muchos niños. Teacher. Teacher. Vaya, vamos a ver si es teacher. Teacher. Teacher, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Siguiente, me mencionaban 10, ¿verdad? Creo, o 11. 11. 11. 11. They run around the field and kick a ball. Ellos corren alrededor del campo y patean un balón. Football player. No, football is player. La palabra, ¿verdad? Player. Árbitro. ¿Será que el árbitro patea un balón? No. Football player. Football player. Football player. Footballer o football player, muy bien. Footballer. Siguiente número. Two. Ah, el two. They are not afraid of heights. They like flying. They are pilot. Not afraid of heights. They like pilot. Flying. Pilot. Muy bien. Dice, ¿ellos no le temen a qué? A las alturas. Ellos les gusta volar. Number 10. They drive a very big vehicle. Ellos conducen un vehículo muy grande. Driver. Bueno, vamos a darle el check. Bus driver, ¿verdad? Pero similar, es similar. Driver. Another number, otro número. Nine. Mencionaron nine. 15. Dice, other team loses 10 points. Obviamente aquí no estamos por equipo, ¿verdad? Ok, mencionaron 15. Win 20 points, ¿verdad? Veamos el 3. They mix flour, sugar, and butter. Chef. And sell what they make. Chef. Mezclan chef. Harina, chef. Azúcar, chef. Mantequilla, chef. Y venden chef. Lo que hacen. Baker. Baker, bien, por ahí. Excelente. Baker. Okay, ¿quién es un baker? Pastelero. Postero. Panadero. Panadero, ¿verdad? Un pastelero es un pastry.
Tester. Muy bien. Siguiente. Veamos 8. They help people at the hospital. Nurse. A doctor. 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 Nurse. Se ve bien animada, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. 13. They sell products or help customers in finding different things. Ellos venden productos o ayudan a los clientes a encontrar. Salesperson. Salesperson, otra forma de decirlo, shop assistant, que es lo mismo, ¿verdad? No cambia. Ok, 16. They want from the team. Ah, 15, 14. They take beautiful pictures. Painting. Painting. Photographer. Painter. Photographer. ¿Verdad? Muy bien. Excelente. Vamos a dejar de compartir y vamos a lo siguiente. Vamos a dar inicio con la siguiente unidad en la clase de hoy. Que me indican si logran ver la pantalla. Yeah. Broccoli. Ok. El nombre de la unidad es Broccoli is good for you. Broccoli is good for you. O sea, el brócoli es bueno ¿para quién? Para mí. Para ti. Ok, para ti, excelente. Vaya, aquí estamos hablando básicamente, la primera trata sobre being healthy, o sea, ser saludable, being healthy. Ahorita vamos. Vaya, aquí tenemos. Broccoli is good for you, and the word power food. O sea, nos vamos a enfocar en alimentos. Ahora bien, para referirnos a alimentos, tenemos que ver diferente vocabulario, ¿sí? Diferente vocabulario referente a alimentos. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la palabra alimento se dice food y la palabra alimentar se dice feed. Alimentar, feed. Alimentos, food. Okay. Food. Muy bien. Dígame. Have a question. Dígame. Food and meal are the same. Es que meal es un tiempo de comida. Ok. Mm-hmm. Que puede ser, digamos, puede ser el desayuno, el almuerzo o la cena. Es un meal. ¿Verdad? Food es más general. Estamos hablando de todo. ¿Sí? Estamos hablando de un todo. Thank you. Muy bien, excelente. Y para hablar, porque como pueden ver, dice broccoli is good for you. O sea, el brócoli es bueno para ti. O sea, que nos vamos a enfocar no solamente en conocer, en este caso, vocabulario, sino que en saber qué es healthy y qué es unhealthy. ¿Qué significa healthy? Saludable. ¿Y unhealthy? No saludable. Ahora bien. Normalmente, ¿cómo es nuestra dieta, chicos? En el día a día. No, sí, de verdad. Fíjate que hoy fue un día así, ¿verdad? Un poco pesado, de veras, y que comiste, ¿verdad? En el desayuno, como iba tarde para el trabajo, solo me comí 5 chilaquiles, ¿verdad? 5 chilaquiles. Y el mediodía, un steak, ¿verdad? O sea, carne. O una sopita así de mondongo únicamente, ¿verdad? Y en la noche. Ah, fíjate que en la noche sí, ¿verdad? Guardé la dieta, yo solo me comí 3 pupusas, ¿ok? Entonces, ¿qué comimos en la mañana? Masa, ¿sí? Al mediodía, fat. Proteínas. Grasa, ¿verdad? Porque una sopa de mondongo, grasa, ¿verdad? ¿Sí? Y en la por último en la noche, más masa. Carbohidratos. ¿Verdad? Carbohidratos. O sea, carbohidratos en
no protein, cero proteína, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Pero vamos a ir viendo esto, que esto lo veíamos, pero desde que estábamos en la escuela, ¿verdad? Veamos. Está dividido en cuántos, en cuántas partes, ¿sí? A ver si logran identificar. Cuatro. ¿Seis partes? Seis. Seis partes, vaya, veamos. Aquí tenemos the food pyramid, right? The food pyramid, o sea, la pirámide alimenticia. The food pyramid. Ok, dice, for good well, perdón, for good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Ok. De todo lo que nos menciona por aquí que debemos de comer, ok, esto es parte de ¿qué? Fat, oil, sugar. Lo cual significa fat. ¿Qué significa fat? Grasa. Grasa. Oil. Aceite. Aceite. Y por último, azúcar. Bien. Como decía la célebre. Ahora bien, aquí nos dice, para una buena. Saludable. No, salud. Para una buena alimentación. Para una buena salud, dice. Come mucho grano. Come mucho grano. Y cuando hablamos de grano, ¿a qué nos referimos? A beans. Beans, almonds. Pero miremos abajo, ¿verdad? Aparece el rice, aparece también en la parte de crackers, cereal, bread, noodles, pasta y muchos más, ¿sí? Y muchos más. Muy bien. Luego me indica ahí mismo, eat some diary. ¿Qué es un diary? Diariamente, diario. No, no, es un tipo de alimento. Por ejemplo, es como los derivados de la lactosa, el butil y el chiva. Por ejemplo, si yo tengo el yogur, el queso, el quesillo, sí, también, crema, que son diary, en este caso, lactose. Diary. Siguiente, dice meat. Carnes. Okay, o carne. Huevos. Y luego, en other protein. Y come muy poca grasa. Grasa, aceite y azúcar. Ahora bien, si usted logra ver la palabra aquí, meat, imagínese de que usted, esto es algo que les enseño a mis alumnos casi siempre en básico. Vale. Imagínese que usted tiene aquí, ¿verdad? Su antebrazo, qué sé yo, y de repente se hace una herida. ¿Verdad? Una herida. ¿Qué se le va a poner? La carne. La carne. Ahora bien, hermoso. Nunca, nunca vayan a decir, chicos, meat. ¿Ok? Nunca. ¿Por qué? Porque meat es res. No es beef. ¿Verdad? Beef. Ok, ese es beef, pero cuando está cocinado. ¿Okay? Ah, o sea, beef. O sea, por ahí meat, viene la palabra beef. Okay. Exactamente, pero el meat está hablando de una carne, pero de animal. No, mira, fíjate que me ve el meat, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a decir ustedes? Estamos hablando de carne humana, decimos. Flesh. 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 Es carne humana, ¿verdad? Flesh. Solo acuérdese de flash y le quita la A y le pone una E, ¿verdad? Flesh. Muy bien. En la siguiente, tenemos meat and other protein y tenemos la parte del diary. Veamos aquí, en la primera. ¿Qué significa cream? Crema, no. Crema. Crema. Muy bien. Bueno. Candy. Dulce. Dulce, muy bien. Butter. Mantequilla. Mantequilla, ¿verdad? Awesome. Margarina, en otros por ahí. Oil. Aceite. Aceite. And potato chip. Papitas. Papitas. Buenas, ¿verdad? Potato chip. Muy bien. Las leyes. Las leyes dicen que dan por ahí donde venden un tipo de sándwich, ¿verdad? Vaya, aquí tenemos meat and other protein, o sea, carne y otra proteína. Proteína. Tenemos por aquí fish.
Fish. Which means pescado. Tengo beans. Frijoles. 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 Tengo chicken. Pollo. Tengo nut. Nueces. Nueces. Nueces, ¿verdad? Muy bien, puede ser almendras, semillas, qué sé yo. Egg. Huevos. Beef. Carne. Carne. Ahora vamos con la parte de diary. En la parte de diary yo voy a tener yogurt. Yogurt. Ah, yogur, ¿verdad? Esta es una palabra ya. No hay, no hay una traducción, ¿verdad? Yogur y yogur. Muy bien. Milk. Leche. Leche. Digamos leche. Milk. Leche. Milk. Exactamente. No, diga, no vayan a decir milk, ¿verdad? Si no, milk. 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 Muy bien. Milk. Muy bien. ¿Y siguiente? Cheese. Cheese. Okay. Esta palabra cheese, chicos, si alguna vez ven alguna película de un contexto, digamos, inglés diario, ¿verdad? No se vayan a afligir cuando diga, hey, man, you're making cheese. Hey, man, you're making cheese. ¿Qué significa cheese también? Money. Money, right? No, money. Mira, porque, le, porque en la película le dijo de que está haciendo queso. No, ¿verdad? Cheese means money. Muy bien. Siguiente, fruit. Vamos con la parte de banana. 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 ¿Sí? Banana. Aquí no hay de dónde decirle, mire, qué significa. Usted ya sabe, ¿verdad? Orange. 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 Apple. 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 Manzana. Mango. Mango. ¿Verdad? Mango. Y por último, strawberry. Strawberry. No, no es strawberry. Es strawberry. Strawberry. No, 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 no. Escuchemos. Straw. Strawberry. 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 Muy bien, ¿qué son? Fresas. La siguiente. Por ahí veo el chat. Sorry, teacher, I have other meeting. Okay, okay, Brian. Okay, Brian, don't worry. Solo dos minutos más, chicos, dos o tres. Okay, siguiente. En la parte de, esta es una palabra de las más difíciles de pronunciar en inglés. Dice. Vegetable. 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 ¿Qué tengo como vegetable? Broccoli. 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 Ahí, ahí no hay que, miren qué significan. Obviamente ya saben, ¿verdad? Siguiente. Carrot. Carrot. ¿Qué es un carrot? Zanahoria. Zanahoria. Ok. Lettuce. 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 ¿Qué es un lettuce? Lechuga. Lechuga. La palabra nada que ver con la traducción y las letras. Lettuce. ¿Verdad? Nada que ver con la pronunciación, ¿verdad? O con la traducción. Ah, o sea, Lara. ¿Verdad? Porque Lara. Si usted, cualquiera se podría ir letuce, ¿verdad? Pero no. Sí. O por lo menos leruce o algo, leruce o algo. Exacto, ¿verdad? Lara. Hay que tomar en cuenta esto, miren. Recordemos, en su mayoría, las palabras que llevan una U entre consonantes tienen un sonido de una A, no U. All right. ¿Verdad? Sino Lera. 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 Muy bien, siguiente, tomatoes. 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 Muy bien. Tomate, ¿verdad? Por último, potatoes, papas. Muy bien. Potato. En la parte de greens vamos a tener bread. Brown, cereal. ¿Qué significa? Pan. 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 Cereal. 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 Cereal, ¿verdad? Tenemos luego cracker. Galletas saladas. Crackers. Es una galleta salada o de aquella galleta simple, ¿verdad? Es un cracker. Que no es lo mismo, si ustedes ven, no es lo mismo que cookies, ¿verdad? No. Es, por ejemplo, de aquellas que crackers. Ya tienen un sabor, ya sea vainilla, fresa, sauce. Chocolate, qué sé yo, ¿verdad? Siguiente, rice. 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 Así que es la parte de arroz. Siguiente tengo, noodles. 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 ¿Qué significa noodles? ¿Espagueti? No. No, fideo. Fideo. Ah, fideo. Fideo, la parte de fideo, ¿verdad? Y por último, no. Pasta. Pasta, right? Pasta, pues, que aquí puede incluir ¿cómo cualquier... ¿Cómo se pronuncia fideo, teacher? Noodles. 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 No hay noodles, ¿verdad? No, noodles.
Narrow. Exactamente. Narrow. Exactamente. Vaya, nos vamos a quedar hasta acá. El día de mañana vamos a seguir con una parte de listening, la cual tiene que ver con descripción de, miren aquí, de food, ¿verdad? Descripción de food. Nos vamos a quedar por acá. Ok, agradecerles, chicos, por haberse conectado, por su participación siempre activa. Esperando que los que no pudieron participar este día un poco, ¿verdad?, puedan el día de mañana. Recordemos, vamos jueves, vamos viernes, a efectos de salir el 12. Recuerden, las dos semanas vamos con hasta el día viernes, ¿verdad? Las dos semanas. Ok, las dos semanas. Tanto este 1 como el siguiente 8. Ok. Y recuerden, chicos, cuando no pueda responderle inmediatamente, les agradezco a aquellos compañeros que han estado apoyando a los demás, ¿verdad? Se han apoyado entre sí, en el sentido de que puedan tener una participación colaborativa o aclarar algún error, ¿verdad?, que esté dando la plataforma así de manera. So, thank you very much, guys, for having been connected, and see you soon. Bye bye. Bye. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow. See you. Blessings. Blessings. Bye.